alcalde, ¿cómo ha sido el recorrido por la zona rural de Valledupar y cuáles han sido las conclusiones principales? Bueno, tuvimos el acompañamiento de Corpocesar, igualmente de bomberos, de todo el equipo de la alcaldía y además de Endupar, precisamente para hacer una evaluación por los efectos del cambio climático reflejado en el fenómeno del Niño, que comienza a hacer sus estragos, donde la sequía hoy está ocasionando una disminución en los lechos de los ríos y generando graves pérdidas económicas en la producción agrícola y pecuaria del municipio. He podido ver directamente las bocatomas de los acueductos, que en este momento, pues, la de el acueducto regional que cubre el Alto, la Raíce, Huacocho y Huacochito, está en perfectas condiciones. Hay que mejorar la presión para que pueda llegarle agua permanente a Huacochito y a Huacocho, que son los últimos dos corregimientos, y creo que eso no tiene mayor problema. Sin embargo, aquí en la mina hemos encontrado un problema serio, que no hay, a pesar de que tienen dos ríos, no tienen agua, pero ya veníamos trabajando la solución, que es la terminación de lo que está hecho de acueducto, y ya tenemos apropiado 350 millones de pesos para hacer el convenio con Endupar y que se contrate esta obra, comience su ejecución. Esto nos permite a nosotros tener una prioridad frente, primero, el ser humano en aprovisionarle y asegurarle el consumo de agua. Luego, el tema de los animales de producción, que también queremos entrar a hacer un programa de mejoramiento y mantenimiento de los pozos artesianos y generar una buena dinámica de mantenimiento en todos estos pozos para que los animales tengan su provisión de agua durante esta época que vamos a vivir de manera seca y que van a disminuir las precipitaciones de lluvia. Es importante hacer un inventario de todos los productores del campo que hoy están, que han perdido sus cultivos de arroz como en Vadillo, que es una catástrofe económica. Igualmente aquí en la mina, en la zona de influencia de Atanque, tenemos grandes pérdidas de cultivos de maíz, y ese inventario poderlo gestionar junto con el gobierno nacional, el gobierno departamental y esfuerzos del municipio que nos permitan a nosotros darle una alternativa, unas iniciativas que compensen parcialmente las pérdidas y el grave deterioro de la economía de estos corregimientos. En el caso puntual de Valledupar, de la zona urbana, ¿tendrá efecto en la sequía? ¿Habrá corte, racionamientos? Por lo pronto no, hay que implementar y hacer cumplir las decisiones de Corpocesar, que es no regar ante jardines durante lunes a viernes, disminuir el consumo de agua, racionalizarlo, y además de eso, no lavar vehículos en las puertas de las casas. Esas medidas las vamos a castigar drásticamente para no poner en riesgo el consumo y el promedio de consumo de agua en Valledupar. ¿Será usted como alcalde quien convocará al gobierno nacional para evaluar estas dificultades en la zona rural? Nosotros desde ya estamos haciendo nuestro inventario para gestionar por nuestras comunidades y de gestionarles ayudas, alivios que amainen la gravedad de la situación.